Ahora sí, buenas, buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos los que están presentes aquí en nuestro canal de YouTube. Gracias por el apoyo. Vamos rumbo a los 500,000 de suscriptores gracias a la paciencia y el amor de cada uno de ustedes en este canal de YouTube. Y al día de hoy se me ocurrió invitar a alguien que no habíamos tenido oportunidad de hablar con él. Vive en Estados Unidos, un pionero de lo que es la música urbana, específicamente el dembow, con el cual vamos a hablar porque sabe mucho, pero mucho, pero mucho de las cosas que están pasando ahora. Así que, Mr. Manjao, mi hermano, la bienvenida. ¿Cómo tú estás? Güey, activo, mi hermano. Todo bien, gracias, papá Dios. Bendiciones y un placer estar aquí contigo, mi hermano. Mira, pero según lo que te veo, tú estás ready económicamente. ¿Tú estás todo? Uno trabaja para mantenerse, no trabaja. Pero, Manjao, ¿qué tiempo tú tienes viviendo en Estados Unidos? Ya 6 años ya. Ok, ¿cómo se da lo de Estados Unidos? ¿Realmente fue una gira? ¿Te quedaste allá? ¿Decidiste casarte y irte para allá? ¿Te fuiste con tu papel legal normal? ¿En qué momento decidiste irte para allá? No fue una gira, no, sino que tuve una relación, me comprometí y decidí quedarme por aquí. Ok. Y la cosa bien allí, el amor, la vaina, bien, ¿verdad? Al principio todo bien, pero luego ya tú sabes cómo son. Lo que pasa siempre, es el clásico. Mira, Mayao, ¿te has arrepentido en algún momento tú de haberte ido a vivir para allá? No, yo no me arrepiento. Gracias a Dios las cosas me salieron bien. Mucha luchita, así como todo un guerrero, pero me salieron bien, gracias a papá Dios, y aquí estamos. Tú tuviste que sacrificar muchas cosas en República Dominicana para irte para allá, me explico. ¿En qué punto de tu carrera tú estabas musicalmente hablando? Si tú todavía tenías muchos shows, si tenías bienes aquí, si tenías dinero aquí que tuviste que llevarte o que tuviste que vender una casa, un carro, lo que sea, para ir para allá, o no, o tú estabas roto cuando te fuiste. ¿Cómo tú estabas? No, nosotros estábamos bien, pero no tuvimos que vender nada para venir para los Estados Unidos, porque nosotros, como tú puedes saber, nosotros teníamos ya alrededor como de 5 o 6 años también viniendo a los Estados Unidos ya. Sí, de gira, muchas giras, sí, claro. Sí, claro. Nosotros siempre viajábamos a Estados Unidos, viajábamos a Europa, viajábamos a todo lugar. Es lo que te digo, me involucré y me quedé por aquí. Ok. ¿Duraste qué tiempo antes de soltar tu una canción que vi que hace no hace mucho estrenaste? ¿Qué tiempo duraste tú sin entrar al estudio, Manjao? Yo siempre me mantengo entrando al estudio. Lo que pasa es que yo no estaba tan enfocado como ahora en la música. Ajá. Porque perdí mucho el enfoque. El tiempo me hizo perder el enfoque. Me hizo enfocarme en otra cosa, en mi familia, en buscar trabajo. Moverme, porque ya estamos aquí en los Estados Unidos. ¿Tú me entiendes? Ya uno, luego de que uno está aquí, uno viene aquí a este país atrás de dólares y hay que salirlo a buscar. Claro, claro. ¿Tú estás trabajando allá normal, en un trabajo normal? ¿O tú tienes alguna empresa, tú, que tú tienes, tú te metiste en un cuarto en algún sitio y de ahí te entra tu cuarto, o cómo es? Yo soy mi propio jefe, doctor. Yo soy guacho. Tú estás bien, Manjao. Tú no sabes lo que es con abanico hace rato. Manjao, vamos a entrar en materia. Manjao, ¿por qué yo te veo a ti peleando tanto en las redes? ¿Tú peleas mucho? Un poco. Porque como que te dan pila el público. A todo el mundo le pasa. A mí me dan muchísimo. No. Pero ya yo me he dedicado a no parar mucho el público. Porque es que yo veo que el público me da pila a mí. Le da pila al que yo del que yo hablo. Le da pila también al que habla del que yo hablo. Y así a todo el mundo, a todo el mundo, a todo el mundo que le dan. Cuando tú abres bien los ojos, tú te fijas que el público no tiene gente, el público no tiene nadie. Sí. ¿Qué diferencia tú ves entre el movimiento cuando tú lo estabas trabajando en aquello tiempo y ahora? El movimiento está bien. Lo que hay un problema grande ahora mismo. ¿Por qué? Coronavirus. Ah, está todo frisado. El coronavirus. Ahora mismo, el artista que quiere mantenerse tiene que sacar mucho para mantener la carrera, porque esto no se sabe en qué tiempo se ponga todo normal, porque no, todavía no hay fecha para esto ponerse bien. ¿Y tú vas a esperar que el proyecto tuyo se
O sea, que todo se normalice para el proyecto tuyo, tú relanzarlo otra vez, porque veo que la última canción la soltaste hace 3 meses, fueron. No, yo solté la última canción hace como, se llama Coronando, hace como 3 semanas, creo. Déjame Coronando. ver. Sí. Oh, sí, aquí la veo, aquí la veo. Como hace 3 meses tú tiraste la tiradera al Alfa, que iba a hablar de eso. ¿Por qué una Sí. tiradera al Alfa, manjao? Entretenimiento, doctor, tú sabes, tu música, tu entretenimiento. Yo no sé si tú te has fijado, si tú puedes ver, mira, de los artistas de mi época, yo creo que uno de los que sigue sonando, aunque sea a través de su nombre, no voy a ser real, no te voy a decir por una canción pegada. Sí. Por el nombre, uno de los artistas, que son pocos, muy pocos, que no deja de sonar, aunque sea el nombre, he sido yo desde el principio. ¿Tú me entiendes? Y el morbo, lo que le gusta al público, yo se lo doy y eso es lo que me ha mantenido ahí hasta que choque con la pared, porque cuando venga y choque un tema, ya no será nada difícil, porque el nombre sigue siempre ahí. El Sí, nombre sigue. claro. Claro. Entonces el Alfa no te ha hecho nada a ti para tú tirarle. Un tema de estrategia. No, no un tema de estrategia que digamos, sino que el Alfa es una persona que una vez me pidió un favor a mí de hacer una canción con él. La hice, no tanto ese favor, también me pidió que le fuera a tocar a una fiesta a uno de sus jefes ahí, de la gente de Jaina. También lo apoyé. Ajá. Yo tocando una actividad en San Pedro, tuve que tocar antes de tiempo para ir a cumplir al Alfa en ese tiempo, porque yo soy una persona que mi palabra vale mucho, aunque muchos no lo crean. Yo Sí, sí. estoy ahí a tal hora, yo estoy ahí a tal hora. Yo siempre, yo con el tiempo, yo no juego y con mi palabra mucho menos. Okay. Y tú le cumpliste al Alfa, tú tenías buena relación y ahora. No hay relación y es difícil ya que se arregle esa relación, muy difícil. ¿Por qué? Digo yo, porque el hombre no, el hombre. Pero tú has intentado acercarte a él. No, no, ni lo intentaré, ni lo intentaré. Ya no me interesa, ¿verdad, doctor? Es que si yo una vez, si, oye, si yo una vez, si tú me das la mano, si tú me ves caminando por ahí y te paras a darme una bola, y un día yo te veo a ti quedar. Si yo no te lo doy, tú tienes Okay. todo el derecho de decir, es malo, lo llevé un día y me tocó a mí caminar a pie y se paró. Ni siquiera pitó, volteó Okay. la cara, ¿tú me entiendes? Pero ¿y qué tal si yo voy en la carretera y no hay luz y voy muy ocupado con gente arriba y fue que no te vi? O sea, que a lo mejor si tú me haces una seña, ¡hey, doctor! Me ¡Estoy vio, aquí! doctor, nos topamos en estudio de grabaciones. Nos topamos en muchos Hace lugares. poco ahora. No, no te voy a decir que hace poco, pero sí me vio. Okay, y él nunca ha tenido la intención de meter mano Y lo más contigo. difícil, y lo peor es lo más humillante cuando tú crees en una persona que tú le dices, que tú tratas de conseguir su número, un ejemplo, para hablar, porque ya tú crees que es un amigo. Ajá. Y te la pone dificilísima. Yo en una situación fea aquí en este país, yo estuve en una situación muy fea. Yo estuve aquí casi volviéndome loco, para serte real. Nunca le había Okay, dicho eso. pero Estuve aquí casi volviéndome loco, me topo con el tipo, hablamos y todo, y lo que me dijo, todo rabo que tú. Y dije, así no, manito, porque si yo te apoyo a ti, ¿cómo tú me saltas a mí con una charlatanería así, sabiendo tú que tú tienes derecho a darme la mano? Y si yo me enojo por tú no hacerlo, también tengo derecho, ¿tú me entiendes? Cuando tú estás entiendo. haciendo un tro de chamaquito, un tro de gente que nunca hicieron nada por ti, te pesa hacer algo por alguien que hizo algo por ti. No debería. Entiendo, entiendo. Manjao, antes de seguir con ese tema, un paréntesis. En lo que tú dices que te viste feo en una situación, ¿fue uno, o la ruptura de tu relación te afectó, o económicamente tú te viste mal allá? No, yo me vi mal económicamente. Sí. La rotura también me afectó mucho porque fue algo, no te voy a decir, yo
ya yo tenía todo el deseo del mundo de romper esa relación, porque cuando algo no funciona, no funciona. Exacto. Pero sí me afectó mucho porque me tocó en un momento que yo no estaba bien, ¿tú me entiendes? Y aquí te voy a decir algo, aquí las mujeres sufren de que el gobierno le da de todo y que las mujeres tienen la razón en todo y las mujeres, no todas, no todas, pero muchas sufren de abusar de su pareja por el poder que se le da en este país y muchos lo saben. Entonces, cada quien que esté aquí, que vaya a ver esa entrevista, que ha pasado por lo que yo he pasado, va a saber de lo que yo estoy hablando. El hombre tiene que caminar pianito allá con la mujer. Todas las mujeres aquí le dan casa, le dan compra, le dan esto, todo, 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 todo. Ok. Siguiendo con el tema, entonces, ¿tú no crees que entonces lo que haya fallado haya sido que tú no hayas intentado escribirle al Alfa para ver si te comunicas con él y hacer cosas? Porque, por ejemplo, los Pepe lo hicieron. No, yo lo intenté. No, los Pepe fue un llamado público que hubo a través de Alofoque, a través de Topo y todo el mundo. Y ya cuando eso sucede, cuando grandes influencers así como Alofoque y Topo y esa gente empiezan a atacar, si tú no bregas, tú quedas mal. Al igual como lo hizo con el Chip, porque fue un ataque de Topo y un ataque de todos esos tigres que sí tienen muchos seguidores y le llegan las cosas a los seguidores. Tuvo que trabajar también con el Chip, fue por una. Por una, ¿cómo te explico? Por un ataque que hubo de que el Alfa tiene que grabar con el Chique, el Alfa tiene que grabar con el Chique, Topo ahí, que fulano ahí, que fulanito ahí, así fue que le hizo la cosa. Okay. ¿Tú has sentido que se te ha apoyado a ti ahora? Recuerda que hay unos nuevos artistas, hay nuevos comunicadores, hay nuevas formas de comunicar, de hacer promoción. Hay un movimiento que obviamente ha crecido de la base que tú creaste junto a otros artistas, pero hay mucha gente nueva que yo no sé, por eso te pregunto si tú entiendes que te dan el respeto que te mereces. En realidad no todo el mundo da el respeto que uno se merece. ¿Tú me entiendes? Pero consciente yo de que la mayoría de esos promotores y personas que se nutren de lo que es el ritmo dembow deben de darme la gracia a mí, rendirme homenaje, porque yo luché mucho por esto. Ahora mismo, no sé, ahora mismo tú no andas con CD regándole en la calle, ahora mismo tú no andas con una memoria tirándole a los DJs y Que tú lo llevando. hacías eso. Claro, ahora ya no se hace eso. O sea, para que esto se lograra, tuvimos que hacer todo eso primero y eso deben de agradecerlo mucho, incluyendo promotores, los que vendían CD, hubieron muchas personas de que tenían páginas de internet en ese tiempo también, que Sí. quedaron siendo promotores, managers, que Sí, saben que claro. nosotros fuimos los que cogimos la lucha y merecemos respeto, pero Claro, claro. lamentablemente no todos respetan. Y H2. H2 se encuentra por ahí, H2 está ahora haciendo una producción de él solo. Tenemos también alrededor de tres temas juntos que ya vamos a empezar a sacarlo también y así sucesivamente trabajando, pero Okay. H2 también sería. Okay. Preguntas con de nombre de artista y tú me vas a decir lo que piensas sobre ello. El mayor El mayor, una buena persona. es tuyo. Pues chévere. Musicalmente, ¿cómo lo ves? Todos son míos, todos son míos. Musicalmente él necesita enfocarse un poco más. Necesita más enfoque. Enfoque, le falta mucho enfoque ahora mismo. Tú sabes que mira, tú sabes que hay algo, mira, cuando tú empiezas con un grupito y ese grupo es leal a ti, y tú de repente saca de ese grupo, tu carrera no vuelve a ser la misma, nunca en la vida. Porque mira, ese grupo, ese contacto, ese grupo son los que tienen todo tu contacto a través de su teléfono, porque son ellos los que manejan la negociación. Entonces, Okay, cuando tú okay. sueltes esos tigres y esos tigres se ven en la nada, no te van a pasar nada, manito, ni te van a seguir dando nada de eso. Oh, El ya mayor de entendí, ya personas, el entendí. mayor soltó su equipo de trabajo y el mayor se le ha hecho muy difícil muchas cosas y ha invertido mucho dinero últimamente en su carrera
Y no es que no batea, sino que está dando mucho foul. O sea, él necesita como concentrarse para que gane más y pierda menos, porque el dinero de la música se va también hoy. Sí, claro, claro. Y más ahora en estos tiempos, como usted está vaina, todo trancado. Por estos tiempos, este es uno de los tiempos que me hace no arrepentirme de haberme quedado en los Estados Unidos, porque ahora mismo, justamente, yo estoy bien, yo diariamente tengo que estar consiguiendo alrededor de 15, 20 mil pesos dominicanos diariamente, gracias a papá Dios. Ayuda a mis hijos como pueda, que no todo el mundo está consiguiendo 15 y 20 mil pesos dominicanos. No, no, pero ve acá. Y es un menudo bueno. Claro, es unos cuartos. Ven acá, tú no piensas retirarte, buscarte todo lo que te está buscando y venir por República Dominicana ya con tu cuarto. Tengo planes ahora de construir una pequeña mansión. ¿Cómo, mansión? No, para retirarme, sino para cuando vaya a mi país tener lo mío allá, porque en realidad no tengo una casa, ya, ¿tú me entiendes? Pero como una mansión. Tú quieras una vaina grande, grande, grande. No, la voy a hacer en el nombre de Dios, una vaina grande. Wow, qué bueno. Pero cuando hablamos de una mansión, man, ya estamos hablando de prácticamente una cuadra, una manzana, como le llamamos nosotros aquí. Una ¿tú vaina quieras algo grande, así, con piscina, con de todo? Una vaina grande con su piscina y su vaina en el nombre de Dios. Yo bien. Manjao, las cosas con Secreto se resolvieron. Porque la guerra tuya y Secreto para mí ha sido más grande que la del Alfie y el Mayor. Para ser real, al 100% no se ha resuelto. Porque en estos días nos comunicamos, hablamos un poquito. Pero hubo algo que como que hizo que todo vuelva atrás, pero nada. Algo que te hizo es lo que hiciste tú. Yo sé que yo tengo mi corazón limpio. No, mira. Cuando la cuestión esta política de la Plaza de la Bandera, ajá, todo el mundo decía que porque el Alfa no publica algo. Cuando él publicó... Ajá. Publicó a Puerto Rico su bandera y diciendo de todo, y publicó a Chile en apoyo. Todo el mundo decía, ¿por qué tú no apoyas? Secreto ha dicho un comentario, no obligado, que si yo qué, nosotros somos artistas, pero no obligado, nosotros apoyamos si queremos. Okay. Entonces yo le dije, no es que, entonces yo en ese comentario de él, le comenté, no es que no sea obligado, hermano. Es que él puso la de Puerto Rico y puso la de Chile y le brindó apoyo. Entonces el público dominicano, que fue quien hizo ese proyecto, fue quien hizo esa bestia, necesita verlo apoyándonos también, brindándonos el apoyo que se le dio. Le explico yo a Secreto. Bueno, Secreto no me respondió ni nada, pero dejó de seguirme. Y yo sencillamente, como yo sé mi corazón y todo, no lo dejé de seguir, le sigo dando like y le sigo comentando. ¿Tú me entiendes? Bien. Pero yo le dije, fue la realidad. Okay. Yo como público también, yo me sentiría mal. Yo digo, sí, si él apoyó a Chile, apoyó a Puerto Rico, porque él no sube también la vaina. Dice, ah, que no, que tiene que esperar que él llegue, que él no se mete en política. No diga eso, porque tú te metiste en la de Puerto Rico y te metiste en la de Chile también. Claro. Manjao, esos comentarios te han traído problemas, sí, ¿verdad? Muchos problemas, pero lo que pasa es que dice un dicho que la verdad duele y yo siempre digo la verdad. Ok. ¿Qué otro comentario tú has hecho que tú hayas sentido que haya sido impactante y que te haya traído represalia o comentarios del público que tú hayas visto, ok, este post parece como que dije algo que no hay y el público me dio? Por ejemplo, ¿en qué tema? ¿En qué tema? Bueno, yo siempre estoy diciendo cosas que al público no le gusta, aunque sean verdad, ¿tú me entiendes? Pero las sigo diciendo y le sigo dando entretenimiento. Okay. Y yo sé que hay personas inteligentes que captan el mensaje y sí, saben, claro, que lo que yo digo es real. Claro. Mira,
Boca de Piano, Don Miguelo, música urbana, etcétera, etcétera, influencia de la música urbana que los niños, etcétera, etcétera. ¿Tu opinión sobre eso? En realidad, mira, yo simplemente veía cortecitos en las redes sociales, pero no me enfoqué mucho ni en la entrevista de Boca de Piano. Supe que a Don Miguelo estaba detenido, apoyé, puse Free Don Miguelo en mi cuenta. El caso parecía grave porque estaba preso el Sí, hombre. hasta un momento se veía grave porque realmente, inocentemente, Miguelo violó un código que lo hemos violado todos prácticamente, porque yo también he subido cosas de niño, aunque uno no lo hace con esa intención. Pero como no fue, como se dice, algo sexual, algo Sí. de abuso infantil, etcétera, etcétera, pudo salir ileso de eso. Pero sí, sí hay una ley que protege mucho a los niños, que los niños no deben ser subidos en redes sociales. Tú viste luego la opinión en cuanto a esto de Fausto Mata, en la cual Fausto Mata decía, bueno, que los seguidores de la música urbana tienen un poco de delincuentes, que son un poco como desacatados, y que la música urbana debe mejorar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tú opinas? No, en realidad la música urbana nuestra debe de mejorar un poco el léxico, su palabra. Sí se debe de mejorar un poco, pero la delincuencia, hermano, no es solamente la música urbana, la delincuencia está en la bachata, la delincuencia está yo me recuerdo que la bachata era de cabaret y daban puñaladas, y daban pile puñaladas, ¿tú me entiendes? Y eran toditos un tro de alcohólicos. En el merengue también tenía mucha cosa mala, como sácame el cable que me estoy quemando, un trozo de lo que era, ¿tú me entiendes? Pero en realidad, si hacemos música más sana, con mayor calidad, que se pueda digerir en el palacio presidencial, que se puede escuchar sin ningún problema, que no hay ni una mala palabra, que se pueda escuchar hasta en una iglesia católica, pero con su letra de calle, ¿tú me entiendes? Pero porque hay muchas letras de calle que son bacanas, limpias. Sí, Un ejemplo, claro. tú escuchas mi tema ahora mismo, ese tema se puede escucharte en la Casa Blanca, adentro, a confianza. Ese Y es tema lo puede urbano, escuchar y es un niño de underground, y es 5 años. de calle. ¿Eh? Y tiene ¿Qué? calle, tiene calle. Exactamente, exactamente. Pero no hay ni Bueno, una mala palabra. No hay ni una mala bueno, palabra en el tema. bueno. Manjao, ¿cuál es el, a ver si funciona? ¿Cuál es el artista urbano de los de ahora, del momento, de los nuevos talentos que no estaban en los tiempos tuyos que más te gusta? ¿Y cuál a ti no te gusta? Tratando de ser honesto. ¿Y por qué no te gusta? Porque no tiene que ser que él no sea malo. Hay artistas que son buenos, pero a uno no le gustan. ¿Cuál para ti? ¿Uno que te guste y uno que no te guste? En realidad a mí me motivan todo, a mí me motivan todos los muchachos también todo. Me gusta mucho el manejo de Rochi, lo que está haciendo Rochi con el género. Una locura lo de Roche. Excelente, excelente persona. Oye, hace falta que sea tres Rochi más en el género para Tres que tú. Roche, eso yo dije que este movimiento necesita tres Roche. Para que el movimiento nunca acabe, manito. Eso nunca se había visto en la República Dominicana. Después del lápiz, una persona que apoye tanto y que no tenga temor a grabar con un nuevo talento. Que no sea celoso con la cima, que no sea celoso con su número uno, con su éxito. Que diga, ¿qué es lo que tú quieres? Ven, entra, dale, Y todo el mundo entre. para nada, un tipo que tú haces una canción con él y tú estás seguro 100% que esa canción, sus redes sociales, se le va a dar apoyo. Se la entrega, él le entrega las redes sociales a esa canción, aunque sea de él o no sea de él. Allá hay artistas, monstruo, que tú haces una canción con ellos, hasta pagándole, y no te ponen un post por nada en el mundo, en sus redes sociales. Y eso retrasa la vaina, porque si hay una colaboración de dos artistas esperados, oye, la apoya porque eso es crecimiento para el movimiento al final. No apoyan, no apoyan, no apoyan. Pero Bueno, pues, dime. allá también todo, allá todos los nuevos talentos están. Todos los que no fueron de mi época, que están ahora metidos también todos. Ahora tienen que tener ojo, porque
Luego de que ya pasé esta pandemia, completa, ya esto cambiará por completo. Cuando nos desacatemos, claro, son pilas de menores que no están lo que van a estar. ¿Ve que te lo estoy diciendo ahora? Pilas de este grupito que estamos ahora mismo, sí, que sí está, que tenga mucho cuidado, porque vienen pilas de menores que no están. Es verdad, eso es lo verdad, que así mismo. Así mismo. Manjao, lo nuevo, lo que viene por ahí, la cosa que está trabajando musicalmente. Bueno, ahora mismo estoy trabajando ese tema, coronando, estoy enfocado en eso, le voy a dar con eso. Y estoy trabajando aquí en lo que es el género urbano de música urbana del estado de Massachusetts, estamos enfocados en esto. Hay un grupo de jóvenes activos, estamos haciendo algo que nunca se había visto en esta ciudad, lo que es activar el género de música urbana dominicana aquí en la ciudad de Massachusetts. Eso nunca se había visto. Yo veo que estás formando como un movimiento allá, como uniéndose todo. Explícame de eso. Una unión, claro, porque el movimiento se trata de unirse. Si no hay unión, no hay un movimiento. Esto se está dando bueno porque los muchachos... Tú sabes que yo soy un tipo, yo como dice Mr. Black, tú sabes que yo soy un tipo loco. Yo soy un tipo que yo no puedo estar pegado con una canción ahora mismo. Pero cuando yo digo algo, todo el mundo escucha, todo el mundo quiere escuchar. Sí, claro. Y todo el mundo como que se separa y empieza a comentar y empieza a hacer de todo. Claro, claro. Yo tenía unos días pensando, ¿qué yo voy a hacer? Porque yo vivo aquí. Y aquí en dólares, y aquí se hace mucha actividad. Doctor, yo he picado mucho aquí en Massachusetts. Sí. Sí, claro. Cada vez que yo venía de gira, yo siempre tocaba en este estado. Ahí apoya mucho, Massachusetts apoya mucho. Claro, y hay muchos jóvenes con talento. Y tú sabes qué está sucediendo. No se le está dando oportunidad en este género. Hay muchos jóvenes que no tienen un enfoque más que estar en la calle, cayendo preso, cometiendo un trozo de lo que era. Sí, sí. Entonces, como yo estoy aquí, ya mi hijo, tengo un hijo que vive aquí, quiere ser artista, y ya ese muchacho me va a vivir aquí hasta que Dios lo permita, tú sabes. Pues vamos a darle fuego al movimiento. Si cada vez que yo hablo, la gente siente, vamos a darle fuego al movimiento, y aquí está pasando algo increíble. Allá mucha gente todavía no sabe lo que está pasando aquí, pero con el movimiento aquí de Massachusetts, está pasando algo grande. Y yo todo el tiempo se lo digo a los muchachos, miren, la única manera de hacer un movimiento aquí es hacer una unión. Porque si ustedes se fijan, en Nueva York hubo un movimiento, pero fue porque se unieron. Se unieron los muchachos, ¿verdad? Tienen razón. Si no se unen, no hay un movimiento. Ahora vamos a unirnos. Llegó la era digital, no será difícil para nosotros pautar. Promover, exacto. No será difícil porque... Te digo algo, se nos hará un poco hasta más fácil que a los que están en el patio promover, porque nosotros tenemos 24 horas para mover. Nosotros podemos amanecer en la calle. Sí, y aquí sí. En la calle lo que más hay es dinero, dólares. Sí, sí, tienes razón. Tenemos la manera. Así mismo. Gracias, Mr. Manjao, por este momento compartido aquí. Ya tenemos más de 30 minutos. Súper interesante, pasaron rápido de tan interesante que fueron. Muchas gracias, de verdad, cuenta con el apoyo de nosotros. Ojalá que vuelva pronto a República Dominicana y que podamos entonces compartir en persona y hacerte algo más chulo en persona. Gracias a ti, mi hermano, pila de bendiciones. Gracias por el apoyo, se te quiere de gratis. Amor, cariño y respeto es lo que hay para usted. Gracias, hermano, bendiciones.